La presidenta del Madrid denuncia que tenemos un fiscal que confiesa abiertamente los datos de un particular y no pasa nada. Este es el país de la impunidad, el sanchismo lo ocupa todo. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no se ha quedado callada después de que el fiscal general del Estado, Álvaro Ortiz, asumiera toda la responsabilidad de la filtración de datos del novio de la dirigente popular en un comunicado emitido por la Fiscalía de Madrid. Ayuso ha tachado al fiscal general nombrado por Pedro Sánchez de actuar a la venezolana. En un acto en Bilbao dentro de la campaña del País Vasco, la presidenta madrileña ha denunciado que tenemos a un fiscal general del Estado, que puede confesar públicamente que es el responsable de filtrar los datos de un particular y no pasa nada. Este es el país de la impunidad. ¿De quién depende la fiscalía? Pues ahí está, gobernando en contra del adversario político como en los peores países que hace ya muchos años que abandonaron la libertad para que no haya esa alternancia. Ha señalado Ayuso recordando las famosas palabras de Pedro Sánchez sobre la fiscalía. Lo ocupan todo en referencia al sanchismo, todos los medios públicos que son de todos los españoles y, si un ciudadano tiene un problema se quedará solo. Es más, se está empezando a ver que todas las instituciones del Estado irán en contra de ese ciudadano si es una diana por ser alguien relacionado con un adversario político, ha reflexionado Isabel Díaz Ayuso.